Hoy, en nuestra lección de nutrición, conoceremos algo más sobre el azúcar y las alternativas que existen. En la parte de estética veremos un tratamiento para revitalizar la zona del cuello y del escote. En la sección de yoga y ejercicio terapéutico aprenderemos una nueva postura de yoga, Vibrita Karasana, que permite dar energía y revitalizar todo el cuerpo y mejorar el riego sanguíneo. Y para terminar, el doctor Tinao conversará con Antonio Larcón sobre el tiroidismo y de cómo poder detectarlo. Muchas veces habréis oído decir que el azúcar no es bueno para nuestra salud o que engorda. ¿Pero sabéis realmente por qué no es bueno para la salud? Hoy vamos a intentar explicarlo. El azúcar que normalmente consumimos, el que utilizamos para endulzar, por ejemplo, un café, es azúcar blanco que se extrae de la remolacha o de la caña de azúcar. Este azúcar es un compuesto químico llamado sacarosa que está compuesto por azúcares de rápida absorción y desprovisto de todos los nutrientes que realmente nos aporta la remolacha o la caña de azúcar, como son vitaminas, minerales o fibra. Por lo tanto, el azúcar blanco simplemente nos aporta azúcares de rápida absorción. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros comemos azúcar, el azúcar llega muy rápido a la sangre porque se digiere muy rápidamente. Esto produce un pico de glucemia en nuestra sangre. Como la glucosa no puede estar ahí porque entonces tendríamos una hiperglucemia, el páncreas se tiene que poner a trabajar muy rápidamente para segregar insulina. La insulina es la hormona que nos ayuda a que el azúcar baje. Podríamos definirla como la llave que va a abrir la puerta de cada una de nuestras células para que el azúcar salga de la sangre, vaya a la célula y se transforme en forma de energía. Por lo tanto, el azúcar de rápida absorción va a hacer trabajar mucho al páncreas, algo que no es bueno porque si consumimos azúcares todos los días podemos tener problemas en un futuro. Por ejemplo, en gente que está predispuesta genéticamente puede generar una futura diabetes. También nos dicen que el azúcar engorda. Esto es porque cuando el azúcar llega a nuestra sangre, nuestro cuerpo tiene que utilizarla en forma de energía. Si no estamos corriendo, como puede ser un deportista que necesita tomar glucosa para ir a correr, y estamos descansando, lo que va a hacer nuestro cuerpo, que nunca desperdicia nada, va a ser reservarlo en forma de grasa. Entonces, por ello, el azúcar rápido nos engorda. Estamos hablando del azúcar blanco, pero hay muchos tipos de endulzantes y muchos tipos de azúcar. Por ejemplo, tenemos, como tengo aquí detrás, el azúcar de caña integral. Este azúcar también tiene sacarosa, también es un azúcar rápido, pero también nos va a aportar otra serie de nutrientes que están en la remolacha o en la caña de azúcar, no solo sacarosa. Aparte del azúcar de caña integral, también tenemos pues, las melazas, los siropes, las rapaduras. Todos estos son azúcares que se extraen de los cereales o de las frutas y que nos aportan también más nutrientes. Pero en ocasiones no queremos consumir ningún tipo de azúcar, ya sea porque estamos perdiendo peso o porque tengamos diabetes o porque tengamos cualquier problema con el metabolismo del azúcar. En esos casos siempre recurrimos a edulcorantes o a endulzantes que no tienen azúcar. Lo más común es recurrir a la sacarina o al aspartamo, que son los que normalmente encontramos en el supermercado. Estos productos son químicos y ya se ha demostrado que no son muy buenos para nuestra salud. Para mí, una de las mejores opciones es la stevia. La stevia es una planta que tiene unos componentes llamados estebiósidos que tienen un gran poder endulzante. La stevia se vende en distintos formatos, por ejemplo líquido, como tengo este aquí, que es en gotitas, también en pastillas, en polvo, y se puede utilizar para endulzar, por ejemplo, cualquier café o cualquier infusión que tomemos, o también para preparar dulces. Si preparamos un bizcocho o unas galletas con la stevia, no estaremos tomando un postre rico en azúcares, sino que simplemente estaremos tomando los azúcares que puede tener la harina, que además si es integral, serán azúcares de lenta absorción, que realmente son los azúcares que necesitamos. No quiere decir que nuestro cuerpo no necesite nada de azúcar, sino que necesita azúcares que están en las verduras, en las frutas, en los cereales, pero no esos azúcares que se han extraído de las frutas y que nos aportan simplemente azúcares de muy rápida absorción. Hoy vamos
vamos a hablar de los tratamientos en el cuello y el escote. Pensar que esta zona es una zona muy desprotegida, porque tanto en el cuello como en el escote no hay un soporte muscular fuerte, no hay un soporte óseo que nos aguante aquí esta zona y está sometido a los mismos factores de envejecimiento que la cara. Pero además contamos con una piel que es mucho más fina, tanto en el cuello como en el escote, y que está mucho más, es mucho más propensa a una deshidratación, porque digamos que todas las glándulas sebáceas que tenemos en la cara que nos ayudan, que nos dan grasita, pero por otro lado nos ayudan a tener la piel más nutrida, aquí casi no hay, con lo cual es una piel que se arruga fácilmente. Si eso unimos la manera de dormir, que dormimos boca abajo o de lado, estamos presionando la zona a veces del escote para que nos salgan estas antiestéticas arrugas verticales. ¿Qué tratamientos vamos a hacer en el cuello y ante todo qué problemas tenemos? Los mismos que en la cara: manchas, lesiones vasculares y arrugas. Empezamos por las manchas. Las manchas las vamos a tratar con peelings, en este caso son peelings exfoliantes de ácido salicílico, incluso de fenol, que van a producir un gran pelado en la zona. Aquí veis que es un escote muy, no tiene mayor cantidad de manchas, tiene alguna pequeñita que tendríamos que quemar. Pero vamos a empezar, vamos a poner un peeling que lo que hace es que exfolia. No os preocupéis porque la zona de cuello se pone mucho más suave que la zona de escote. La zona de escote hay que producir un gran pelado, sobre todo en la zona aquí ya cerquita del pecho, para que arrastre lo que son todas estas manchitas. Si no se van con los peeling, hay que utilizar la crioterapia, que las quema, nos quedarían pollitas y se nos caen, ya lo conocéis, tratamiento parecido a las verrugas, y luego el IPL, que hace un barrido de la zona cuando tenemos una piel muy envejecida. En este caso ella tiene una piel cuidada y no podemos hacer unos tratamientos tan agresivos. Hacemos un peeling de pelado, ya os digo que llevan ofenol, ácido salicílico, hay un montón de peelings en medicina estética para hacerlos. Retiramos como siempre. Ellas irían en este caso con el peeling a su casa, estaría con el puesto como unas horas, incluso la dejamos hasta el día siguiente, luego se lavaría con agua, como hacemos en estos peelings exfoliantes, y se lavaría y empezaría a pelar en 2 o 3 días. Eso es bueno, porque tanto con el peeling como con cuando quemamos las manchas, lo que queremos es que desaparezcan. ¿Qué hacemos siguiente? Las vitaminas, la mesoterapia, con ácido hialurónico no reticulado, con vitamina C, con silicio, con oligoelementos. Vamos haciendo una serie de infiltraciones por el escote y el cuello. Son zonas muy sensibles y que son muy agradecidas a todos estos tratamientos que van a aumentarnos la capacidad de producir colágeno en nuestra piel. Ahora hay un tratamiento estrella que estamos encantados con él por sus buenos resultados, que os mostraremos otro día, que es la del plasma, de la obtención de plasma y de los factores plaquetarios. Sabéis, a través de ellos, que ya os contaremos, ya os digo que es más extenso, sacamos nuestra sangre, la extraemos, sacamos de ahí del plasma nuestros factores plaquetarios y estimulamos, poniendo la misma técnica, utilizando la misma técnica que la mesoterapia, lo que hacemos es estimular la producción de colágeno, estamos previniendo y haciendo que nuestra piel se rejuvenezca. Cuando hay arruguitas, ¿qué hacemos? Ácido hialurónico o hidroxiapatita cálcica y la rellenamos. Aquí hay arruguitas, ya veis que son verticales, vamos también en 2 o 3 veces para que no se nos irrite mucho, vamos rellenando, y en el cuello son las arruguitas horizontales, que también vamos pasando. Aquí en la base, que se nos ponen a muchas enseguida estas arruguitas, vamos introduciendo el ácido hialurónico o la hidroxiapatita cálcica, que son materiales que nuestra piel conoce, para regenerar toda la piel. Y por último, ¿cómo mantenemos esto? Los mismos cuidados que en la cara: fotoprotección y una buena hidratación con nuestras cremas específicas para el cuello y el escote. En nuestra sección de yoga y ejercicio terapéutico de hoy vamos a realizar Vibrita Karanasana. Esta postura de yoga permite dar energía y revitalizar todo el cuerpo, mejora el riego sanguíneo en todos los órganos y da flexibilidad a toda la musculatura abdominal, así como ejerce un ligero masaje sobre los órganos abdominales. Vamos a comenzar nuestro ejercicio de hoy. Para ello, colocamos los pies ligeramente separados, flexionamos un poquito las rodillas, les damos un poquito de flexibilidad, colocamos las manos en el pecho,
Cogemos aire y al soltar el aire elevamos las manos y caemos hacia atrás. Suavemente volvemos al centro, juntamos las manos y relajamos. Repetimos. Recordar que realizando esta asana todas las mañanas, más o menos 5 o 6 veces, conseguimos revitalizar, tonificar y dar energía a todo el cuerpo. ¿Por qué es tan difícil que vayas, cuando vas al médico, y te hagan unas pruebas analíticas, por ejemplo, para saber si tienes problemas de tiroides? Porque hay mucha gente enferma que no lo sabe, no sabe si tiene hipotiroidismo, hipertiroidismo, y se siente, tiene unos síntomas y está mal, pero nadie le hace esa analítica. ¿Por qué no se hace? Vamos a ver, normalmente las analíticas de tiroides se realizan. Lo único que pasa es que hay dos niveles de estudios. Uno es un estudio mucho más sencillo, que es el estudio hormonal básico, que es, si la gente ve la analítica que le hacen, es TSH, T3 y T4. La TSH es una hormona que produce nuestro cerebro y que trata de controlar la función tiroidea. La T4 es una hormona que produce el tiroides y la T3 es la misma T4 que se transforma en tejidos periféricos para hacer su función. Es cierto que con eso normalmente, como análisis base, sirve. Sirve para decir a una persona: mire, ahora mismo su función tiroidea está por encima de lo normal, lo que se llama hipertiroidismo, va demasiado rápido. O bien está muy lento, va lento y tiene una definición que se llama hipotiroidismo. Entonces, las enfermedades del tiroides son frecuentes y, claro, afectan a todo el organismo, porque el tiroides es, digamos así, el señor que coge el carbón y lo mete en la caldera. ¿Pero son más frecuentes en mujeres que en hombres? Sí, son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres, las disfunciones tiroideas. Eso es totalmente correcto. Pero es porque, en general, el sistema hormonal está en la mujer mucho más interrelacionado que en el hombre. Los ciclos hormonales de la regla, de la menstruación, uh-huh. Los cambios durante el embarazo, por ejemplo, durante el embarazo también el tiroides cambia su función, y después del parto y durante la menopausia. Durante la menopausia también el tiroides cambia. Claro. Entonces, pero, perdona, ahí achacan muchas veces a las señoras en la menopausia que engordan, sí, todas, y nadie se percata de que a lo mejor tiene un hipotiroidismo. El tiroides en la menopausia hay que valorarlo. Porque es cierto que a partir de los 40 años, casi por definición, el tiroides empieza a disminuir su función. Y claro, eso se solapa, se une a la menopausia. Muchas mujeres que se sienten muy cansadas, incluso dolores musculares, contracturas musculares. Calambres. El estreñimiento. Estrés. Caída del pelo. Alteraciones del sueño. Alteraciones del sueño, caída del pelo. Fíjate la gran variedad de síntomas. Están atribuidos o pueden atribuirse directa o en parte a los problemas del tiroides. Y si se logra definir y regular, se le ayuda mucho a la gente. Pero no es el caso, porque normalmente te cuesta mucho que te hagan una analítica de tiroides. Te dicen, son síntomas todos de la menopausia, el estrés, la caída del pelo, el que engordes, todo es síntoma de eso. Entonces, ni los ginecólogos te hacen esa analítica específica, que tampoco es tan complicada, porque es muy sencillita, son tres cositas y te dirían mucho, ¿no? Esto a veces son hábitos, y a veces también es una visión que los especialistas o los superespecialistas tienen muy específica suya. Pero desde luego los ginecólogos deben valorar el tiroides. Yo creo que casi todos lo hacen. Y desde luego la medicina interna y la medicina general también lo debe hacer. Aunque fíjate, esto que dices a veces es cierto, ¿no?
que se pregunte la gente cuántas veces su médico le ha palpado, le ha tocado el tiroides en el cuello. A ver si lo recuerdan, que en una exploración habitual le toquen. Es cierto que fíjate que siendo una glándula importantísima, muchas veces se comporta como una glándula olvidada. Nadie hace caso de ella. Yo no diría desde mi visión que nadie haga caso de ella, pero es cierto que normalmente debería ser más analizada y más estudiada, porque hay muchas soluciones y existen muchas posibilidades para solventarlo. Claro, pero hay mucha gente que tiene taquicardias, que tiene una serie de cosas, y depende, si tienes un hipertiroidismo, estás acelerada. Te dicen, uy, estás muy acelerada, estás muy nerviosa, y no es eso, es que no lo puedes evitar. Sin duda alguna, la gente debe saber que estos problemas hoy en día tienen soluciones.